Vamos a cambiar de tema ahora y nos ocupamos de las obras para el Dakar a fin de año, donde Rosario será, bueno, punto de partida, ¿no? Hablamos de la remodelación de la Avenida Belgrano, hablamos de una bicisenda que se va a instalar desde Pellegrini hasta calle Rioja. Veamos. Hemos planteado hace un tiempo y hemos tenido eco en el Estado Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad la remodelación de Avenida Belgrano, dado que es un paso de este evento internacional. Así que se va a remodelar la avenida en todo su ancho con una capa asfáltica, con cordón, con la cuneta de hormigón que hoy no tiene, es todo empedrado. Y además hemos incorporado ahora la posibilidad de hacer bicisenda en la vereda, ampliando la misma obviamente, porque hoy el proyecto que contemplaba la bicisenda era por calzada. Entonces, en función de que está la posibilidad de hacer un convenio del ENAPRO, que estamos con el ENAPRO, que estamos muy avanzados, de retirar 15 metros, hay una reja y un muro perimetral que da Belgrano del lado del río, retirarlo hacia el lado del río 15 metros, ahí vamos a poder avanzar sobre ese sector y poder hacer el ensanche de la vereda y paralelamente a eso la bicisenda al mismo nivel. De esa manera es una situación más segura para el ciclista, ganamos un espacio más de vereda y bicisenda, más un espacio verde, aclarando que es una cesión precaria que haría el ENAPRO, no pasa a ser propiedad municipal, así que bueno, esto mejoraría sin duda y complementaría la obra de remodelación de Belgrano.